Buena gente, traemos otra revisión hoy. En este caso toca modo mecánico tipo caja, cuadrado, rectangular, como quieran llamarlo. Estamos hablando de el Citila de Deadwitch Mods, una empresa filipina, si mal no recuerdo. Este es el packaging. Es una puta locura. Y es un modo que yo ya estuve usando, lo estuve probando, la verdad que es excepcional. Igual bueno, ahora vamos a... A ver, los lo voy a desarmar. Voy a tardar un poquito esta revisión porque voy a desarmarlo para mostrarle la calidad de algunos detalles que tiene, que es alucinante. Va a ser inevitable compararlo de alguna manera con el, con el Clutch, salvando que el Clutch es mucho más chiquitito, pero también tiene algunas cosas mejor que el Clutch. Y, igual es una mera comparación porque son dos aparatos totalmente distintos, con ciertas similitudes en cuanto al formato, digamos. Sobre todo por eso, por el formato. Vamos a empezar a verlo porque lo quiero desarmar para mostrarles algunos detalles. No lo voy a desarmar del todo, pero sí para mostrarles algunos detalles de lo bien construido que está, muy pensado. Vamos al macro y después lo vemos. Ese no es el macro. Es todo nuevo esto, gente. Acá estamos. Perfecto. Acá tenemos. Este es el packaging del Citila. Eh, ahí dice Wish eh, Mods 2000. ¿Qué es esto? 2016. 16, ¿no? Bueno, no sé, no me voy a meter en eso. Citila, perfecto. Este es el color. El mío es Swamp Green with Gold in Field. Significa que es green eh, pan, eh, verde pantanoso. Con una, un retoque de dorado. Vamos a ver por el costado porque es hermoso el packaging. Es hermoso. Ese eh, es la deidad Citila. Eh, hija de Cthulhu, si mal no recuerdo. Perfecto, ahí dice Sitila, ahí abajo dice bla, bla, bla. Nada, un packaging. Espectacular el packaging. Atrás, contenido y el número de serie. Perfecto, vamos a abrirlo. Ya la presentación es una locura. Volvemos a tener la presentación. Ahí dice, eh, hija de la oscuridad, diosa de lo profundo. Sitila, muy bonita ella. Como pueden ver, muy bonita. Hermoso. Para unos besitos. Ah, divino. Bueno, a mí me trajo cuatro, son dos y dos, son tarjetitas, una de seguridad de mecánicos y el otro de to the Family, que no voy a mostrar por las dudas porque tiene redes sociales y todo eso. Y se saben que hoy en día no se puede hacer eso en YouTube. Bueno, acá tenemos el mod. Vamos a sacarlo, vamos a dejarlo a un costadito. Y tenemos acá un destornillador plano. Bueno, lo voy a dejar afuera porque lo vamos a usar. Muy bien. Y acá tenemos el modo. Ahí tenemos. Eh, por ahí dice Citila. Se nombra así, Citila. Eh, esta es la señorita Citila. Repito, muy bonita, por cierto. Ahí tenemos el número de serie. El pulsador que es gigante, como pueden ver, miren video, es gigante. Gigante. Espectacular. Y acá tenemos la tapa con algunos tentáculos de la señorita y algún novio. Exnovio que tuvo, seguramente. Bueno, no tiene mucho más, un cabezal gigante, eh, de metal, por supuesto. Está todo con. Eh, Ven que es un verde. No sé si el color que está representando acá es. es bastante fiel, sí. Eh, es un verde, verde pantano, verde oscuro, verde musgo. Y tiene todos todo los grabados eh, pintados en dorado. En este caso. ¿sí? Inclusive estos tres tornillos son así. En dorado también, son de bronce. Vamos a sacar la tapita. Tiene cuatro imanes. Doble respiración arriba abajo. Así que pueden poner la batería como quieran. Pongan el bus superior. Y listo. ¿Cómo va? Y suficiente. Igual, entra de los dos lados. Ahí está al revés, como ven. Entra de esa manera. Entra de esta manera. No hay polaridad invertida. O sea que pueden ponerlo como quieran la tapita. Vamos a dejarla de lado. Acá tenemos algunos repuestos en los que hay. Dos resortes de repuestos, estos resortes grandotes son los repuestos del botón. Hay dos. Yo no me fijé si son de distinta dureza. Me pinta que no. Pero vamos a probarlos. No, son iguales. Son iguales, perfecto. Bueno, hay dos de repuestos. Están bañados o algo porque son espectacularmente brillosos, así que muy bonitos. Tenemos otro resorte muy chiquitito ahí que ahora les voy a mostrar. No miren mis dedos. Es para, para el pin que sostiene el negativo. Y después tenemos varios tornillos. Tenemos tres tornillos para el reemplazo interno. Tenemos un tornillo de bronce largo que es para el contacto de abajo. Y dos tornillos chiquitos que son para el cabezal en todo caso. ¿Sí? Son repuestos. Lo cual está muy bien que lo manden uno solo. Hay bastantes repuestos. Inclusive que sean dos resortes para el botón. Y esto les voy a explicar porque tiene mucho sentido. Ahora, cuando lleguemos a las conclusiones. Bueno, acá está interno. Tenemos la polaridad indicada. Obviamente, positivo hacia el pin, positivo del atomizador, como debe ser. En caso de corto, se enciende en vez de tener un corto. Y vamos a correr esto así, así lo ven bien. Tiene un housing de, de plástico interno. Tenemos un polo flotante, como ven. Ese es, ahí es donde va el resorte chiquitito. Perfecto. Arriba. Está aislado, esta parte está aislada porque ahí puede llegar a tocar el, 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 el polo positivo, aunque no va a tocar porque cuando le pongamos el atomizador va a sobresalir el pin positivo, así que no va a tocar. Y después tenemos, por un lado, esta pletina que está acá, que baja hasta ahí nada más, que es de cobre macizo, muy grueso, como ven, debe tener fácil milímetro y medio o dos milímetros, yo diría milímetro y medio, y tenemos otra que va hasta acá abajo, y gira acá. Y ahí, ahora les voy a mostrar, está atornillado a este pin. Y por otro lado tenemos el pulsador, que es esa piezota de cobre que cuando lo empujamos, obviamente toca los dos lados. ¿Sí? Obviamente si tocamos así, toca de un solo lado. Pero como vamos a apretar, apretar con fuerza, igual esto no es, no es muy duro tampoco, hace contacto, cierra el circuito mediante semejante pieza de cobre. Obviamente esto tiene... Si vos lo tenemos apretado y esto lo ajustamos, no hace falta tanto, pero si yo lo ajusté. Cuando lo hagamos así, no llega a hacer contacto. Ahí parece que estuviera haciendo contacto, pero no lo está haciendo. O sea que funciona como bloqueo, ¿sí? Es muy blandito, lo puedes hacer así, ahí se vea mejor. ¿Ven? No hace contacto. Es una especie de bloqueo. ¿Quieres que haga contacto? Lo sacás y un poquito más ahí también. Y ahora cuando pulses, va a hacer contacto. Fantástico. La verdad que el botón es extremadamente cómodo, muy muy intuitivo encontrarlo obviamente, pero es espectacular, espectacular. Y al ser tan grande permite hacer una buena fuerza para que haga un buen contacto. Igual con semejantes piezas de cobre el contacto es brutísimo, gente, brutísimo. Como no tiene mucho más, ahí abajo hay cuatro tornillos, ¿lo ven en el housing? Ahí se ven los cuatro, yo los voy a sacar. Vamos a buscar uno. Van a tener que tener paciencia porque después los voy a tener que colocar. Y esa es la parte. Voy a agarrar otro destornillador más cómodo que este. Ese es más emergente por si no tenés. Pero bueno, yo voy a agarrar otro que es más cómodo. Ahí está. Y esto sale. ¿Ven? Ahí quedó. Eh, el modo en general, ahí está para los cuatro tornillos que tenemos, fantástico. Queda todavía adosado el cabezal. Que si sacamos estos tres tornillos, sale y listo, muy similar al Clutch. Y en todo caso, en ese momento podemos desenrojar esto del todo e intercambiar el botón. No lo voy a hacer porque si no, esto va a ser larguísimo. Pero esto es claramente muy sencillo: sacas estos tres tornillos, se separa esta placa de este cabezal, sale deja esto expuesto, no tiene más esta plaquita acá, entonces esto se desenrosca y listo, como ven, está enroscado, a ver si se ve con la luz, es medio extraño esto, ahí está, está enroscado en el botón, en el pulsador y listo. ¿Sí? Bien, y esta parte tenemos, vamos a sacar estos cuatro tornillos para no perderlos, aunque se quedan bastante agarraditos, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, espero tengo menos historia. Bueno, y acá tenemos este cierre. Este cierre, gente, cuando abran esto, si es que lo van a abrir por alguna razón, este es el que tiene el contacto nega, eh, del negativo. Sosténganlo con el dedo porque tiene un resorte. ¿Sí? Ahí ya salió el tornillito, ¿ven? Bueno, ahora suelto despacito porque tiene un resorte. Ahí está. Y ahí está el resorte chiquitito. Que es el que hace que esto tenga ese jueguito para que esto se mueva. Bueno, esto está agarrado al polo. A uno de los de las platinas, perdón. Esto es de bronce bañado en oro, supuestamente. Y tiene un tornillo también bañado. Que lo une. Vamos a sacarlo. Este es el tornillo largo. Que une esta parte. Que es el contacto. A la pletina. ¿sí? Esa es la pletina. ¿Ven? Ahí está. En este momento, si quisiéramos sacar esto, empujamos así y va a salir. Yo no lo pude sacar porque está bastante agarrado en esta parte acá abajo. Y la verdad que no tengo ganas de romper nada ni hacer fuerza al Pepe porque todavía no necesito desarmarlo realmente. Pero así se desarmaría. Quiero que vean el detalle que los tornillos de este house en plástico atornillan en aluminio. Porque esto es de aluminio. Eh, o oh, en realidad pesa bastante, igual es desgruesito. Yo no sé si es aluminio o una aleación de aluminio. Parece que fuera de aluminio. Y por otro lado. Que ese tornillito que agarra simplemente esta tapita que agarra acá tiene una hembra de bronce para que no agarre en plástico, lo cual me parece ya de, de una delicadeza espectacular, de una atención al detalle. Está bien, un plástico agarrado, eh, un tornillo agarrado en plástico, mucho no puede durar, pero esto no es algo que uno moviera, sacaría todo el tiempo. La verdad que es espectacular que hayan puesto ese, ese detalle. Ahí en el plástico. Vamos a volver a armarlo. Ahí. ¿Está? Buenos tornillos. Todos muy buenos. Y como todos agarran con algo metálico, la verdad es espectacular el calce y todo. Ahí esto queda agarrado ahí. Si no queda agarrado ahí, lo pueden poner acá. En el agujerito, y ahora aprisionan con esto. ¿Sí? No tiene mucha historia porque todo calza a la perfección. Estamos hablando de una calidad de construcción increíble, gente. Increíble. Muy bien, ahí está. Esto ya no se mueve. Esto sigue teniendo ese, ese spring. ¿Ven? Que se mueve perfecto. Y ahora esos tornillos no se salieron, así que directamente vuelvo a calzar esto acá. Calza perfecto y atornillamos. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Perfecto, no enroscan mal, no enroscan en falso, es, es espectacular. Vamos a agarrar una, un atomizador. Voy a poner el plateado. Tengo un Andrómeda dorado, pero está, está sucio. Como pueden ver, entonces no, no da para ponerlo en este momento, pero queda muy bonito. Después no tiene algodón. No, no tiene algodón. Tengo que ponerle algodón. Vamos a ponerle este. Yo no lo atornillo del todo a penitas para no forzar a la batería cuando entre. ¿sí? Vamos a agarrar una 21.700, por supuesto. Apoyamos. No, no hay que meterla así y apoyarla. Hay que apoyar. Ahí nomás. Así entra como más derecha, no tan torcida. Así no hacemos mierda los wraps. Y ahí ajustamos el atomizador. O sea, ya queda todo sellado perfecto. Apretamos y obviamente va a funcionar. Porque, repito, pulsamos y esa rueda infernal de, de cobre que tiene cierra los dos circuitos. La platina inferior con la superior. Y se cierra el circuito y funciona. Ponemos la tapita. Esto. ¿Van a ver que dice Menea? No se va a escuchar. Se mueve un poquito. A ver si lo notan. ¿Ven? Eso es esto. Solamente eso. Y esto lo corremos un poquito para abajo. ¿eh? Bueno, ahí me quedo para afuera. La verdad que yo tenía que cortarlo un poquito. Ahí ya no se mueve nada, nada, de nada, de nada, de nada. Es espectacular. No hay forma de que se mueva esta, esta tapita. Y ahí queda el, la bella citila y su modo. Vamos para arriba. Acá estamos. Bueno, intenté hacer todo lo más rápido posible y desarmarlo para mostrarles ciertos detalles que tienen que ser espectaculares. Vamos a poner un poquito de líquido. Ya. Obviamente es un modo mecánico. No hay mucho que analizar. En este caso había porque ya para mostrar un poquito los pequeños detalles de cuando algo le ponen mucho a detalle. La conductividad es brutísima, es obvio, tiene dos platinas gigantescas, muy gruesas de cobre puro, tiene esa, esa rueda que es muy gruesa de mucho material que une las dos platinas, así que la conductividad va a ser monstruosa. Mientras, siempre y cuando esté limpio, voy a decir algo, lo usé bastante, no hace arco voltaico, al ser tanto el material y de cobre, no encontré un solo punto de arco voltaico. No tuve que limpiarlo. Lo desarmé una vez para ver que, y no estaba todo perfecto, así que ni lo toqué. Otro detalle que está, que está bueno es que si hiciera un arco voltaico y de golpe no anda, no hace falta desarmarlo. Giras esto un cachito así y ya son otras dos partes las que tocan. Y entonces lo puedes ir manteniendo limpio hasta que se sucie todo en todo caso y lo puedes limpiar. Sucio de arco voltaico. Manténgalo limpio para que tenga una buena conductividad siempre. Lo tiene. Perfecto. Voy a tomar más agua. Hace mucho calor. Eh, ¿Por qué la comparación del clutch? Creo que es una cuestión obvia. Es un mod mecánico, tipo caja, con el pulsador a, a un lateral, y es tipo clutch. Pero, acá tengo el clutch, hay muchas diferencias. Primero, su tamaño. Créanme que eh, eh, es más... Obviamente es más petizo, es más angosto. Eh, es más angosto en este sentido también. Esta este es la principal diferencia, creo. Ahí está. No parece mucha la diferencia, pero lo es a la mano. Este entra un poco más cómodo. Este es un poquito más armatoste. Se siente este filo y este filo en la mano. En el Clutch no llega porque es bastante más chico. Bastante más chico. Creo que también es cuadradote. Ahora, ventajas de este frente al Clutch, que no tiene por qué hacer una comparación, pero a mí me surge hacer la comparación, es que esto tiene una platina finita, que es la que hace contacto ahí arriba. Contra, también es de plata, contra unos contactos, son un monstruo, gente. Esto es un monstruo de contacto. Un monstruo. Digamos que es un Clutch en esteroides. Bueno, vamos a decirlo así. El Clutch es mucho más cómodo, por supuesto, pero este tiene lo suyo. Tiene lo suyo. La conductividad es espectacular Que creo que es lo más importante en un mecánico Está fantástico Los engrabados son muy bonitos La verdad que yo cuando elegí eh, Elegí el color verde Porque dije, a mí me gusta mucho el verde Y el naranja son dos colores que me fascinan No sabía que venía con dorado Y no me molestó, la verdad que me parece muy bonito Yo no sé si es el más bonito eh, Me calculo que habrá uno negro No sé, desconozco los colores Vi un par de colores, pero bueno, yo me quedé con este por los que había en el momento cuando, cuando lo retiré, digamos. Eh, nada, acá pongo el clutch, el, el andrómeda dorado y queda espectacular. Se los voy a mostrar cómo queda. No lo voy a ver porque no tiene algodón. Tiene resistencia, pero no hay algodón. Y tampoco está pulido. Está, está usadito y, y entonces. Pero se ve espectacular. ¿Sí? Espectacular. Integración hasta 30 milímetros. Así que tienen espacio. De sobra, de hecho, el cabezal solo es de 28. Solo el cabezal es de 28. Así que la integración es, es fantástica. Esperen que el otro se ve que estaba mojadito. Limpiemos un poquito. Vamos a poner todo limpito. Está un mod increíble. Increíble. Tiene esa cosa de robustez muy particular. La pintura es alucinante. Este tancho en Filipinas no es. No sé si Jayen, pero es de lo bueno, de lo bueno. Espectacular. Me parece que se va a quedar un ratito ahí. Así que, nada, espero que os haya gustado. Obviamente, el packaging, ni hablemos del packaging, porque ya la presentación de a complejo de calidad. No puede tener una presentación semejante. Es una locura, es una locura. Así que, y creo que no es tan caro como podría llegar a serlo. No es tan caro. No recuerdo el valor, pero no es caro. Así que, para lo que es, a eso voy. No sé si sale lo mismo que un Clutch. Igual no voy a meterme en valores porque los desconozco. Pero espectacular. Eh, espero que os haya gustado. Hay muchos que ya sé que lo tienen porque los he visto en, en los handchecks. Así que felicidades a ellos porque es espectacular este mod. Y me habrán visto usarlo en algún vivo porque lo estuve usando bastante tiempo, bastante tiempo. Y lo sigo usando. hasta acá arriba de la mesa. No solo porque tenía que hacer revisión, sino porque lo uso. Bastante. Está muy, muy bueno. Eh, nos vemos en alguna otra revisión y si no, en Viernes Vivos mañana. Hoy o jueves, mañana. Así que, gente, muchas gracias por ver el video. Eh, siempre, si quieren aportar, saben que pueden hacerlo por ahí. El canal está desmonetizado para que ustedes no tengan publicidad. Pero bueno, si quieren ayudar, ayudan. Y si no, no hay ningún problema. Estamos en vivo siempre y, y si no, en revisiones. Nos vemos en la próxima.